Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Ya lo he probado, solo dos prácticamente iguales, las dos marcas. Os voy a dejar el enlace de esta simplemente porque cuesta menos, pero vamos, que en la misma página podéis encontrar también esta marca, este es un pelín más duro, pero vamos, que no, son iguales. También voy a utilizar un alambre más finito. Este es de 0,8, este es de 0,5 milímetros. Estas tres marcas tienen el mismo color. Si os fijáis, tienen el mismo color y son prácticamente iguales. Esta y esta cuestan algo menos. Este es más blandito y este es un pelín más duro. 0,8 milímetros, 0,5 milímetros. ¿De acuerdo? 0,8, 0,5 y comenzamos. Voy a cortar todo ahora mismo de 0,8. Fijaos, estas son las medidas. 15, 15 por 2. Dos tramos de 15, que son los primeros que vamos a utilizar. ¿Qué más? Otros dos tramos de 14. Esto es una medida aproximada, y también luego ya iremos cortando de este finito. También voy a usar los abalorios de ojo de gato, muy bonitos. Estos son de 8 milímetros de diámetro y estos son de 4 milímetros de diámetro. Y abalorios plateados, ya iremos viendo el tamaño que nos viene bien. Estos son de 0,3. 0,3 y 2 milímetros de diámetro. Y si vamos a hacer unos pendientes, pues dos ganchos para pendientes. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es usar ya sea un mandril o ya sea cualquier otro tipo de pieza. Apartamos los cabos más cortos y vamos a utilizar los más largos, o sea esto, ¿de acuerdo? Los más cortos los apartamos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es el contorno. Vamos a hacer una luna. Una luna que es un clásico, ¿no? Cada uno la rellena luego como quiere por el interior. Pero es algo clásico, ¿no? Que todo el mundo debería ya de saber hacer porque es algo muy intuitivo. Vamos a enrollar aquí un poquito sin llegar al final del todo. Y con el otro cabo hacemos lo mismo. Enrollamos un poquito sin llegar al final del todo. La luna más cerrada o más abierta también es cuestión ya de gustos de cada uno. Bueno, pues ahora voy a abrir aquí un poco. Aquí tenemos que hacer un engarce, un engarce enrollado. Y esta va a ser la parte de fuera de la luna. Voy a hacer ahora los dos a la vez. Los dos a la vez porque me va a venir mejor para la medida. Aquí, vale, aquí, un pelín más arriba. Ya está. Están los dos más o menos iguales. ¿De acuerdo? El círculo casi cerrado. El lugar tenemos luego de enderezarlo, Vale. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, aquí iría un engarce, pues vamos a doblar por aquí para hacer el interior de la luna. Ya tenemos aquí la marca. La marca de la luna. Para saber por dónde va a ir el doblez. Y cerramos aquí un poco para que forme el pico. Y aquí lo mismo.
Yo la estoy haciendo muy pequeñita, podéis hacerla más grande obviamente para colgante. Yo voy a cerrar aquí más para que quede más picuda. Ya podemos tirar hacia arriba un poco para ir luego haciendo el círculo. Muy bueno el alambre, yo no le veo pega alguna, lo único, eso es un pelín más duro que el otro, pero vamos, que tampoco varía mucho. Y por el precio, bueno, pues yo compraría el otro, pero ya sabéis que en la tienda tenéis las dos marcas. Es un poquito más caro el de la marca Pandahal Elite. Bueno, pues ahora hacemos el interior. El interior de la luna. Vamos a hacer aquí el círculo interior. Vamos a doblar aquí un poquito, ahí para que quede más redondeada. Más abierta o más cerrada, pues como le guste a cada uno, es obvio, ¿no? Aquí le hacemos un pequeño engarce que va a ir hacia la parte de arriba. Y es donde va a llevar el gancho. Y en este lo mismo. Le hacemos un enganche hacia la parte de arriba. Engarce lateral. Ya está. Ya tenemos aquí esta parte también redondeada. Y vamos a ir midiendo una por otra. Si se tratase de un colgante, pues obviamente eso no sería necesario, ¿no? Pero en este caso sí. Ya está. Como veis, el alambre pues es bueno, es muy maleable, no hay pega alguna en él, es igual que los otros que os he mostrado. Bueno, vamos a ir midiendo aquí ya mejor. Vale, yo voy a abrir un pelín más y me lo llevo hacia arriba. Esto de hacerlo en pendiente, bueno, pues es cuestión de paciencia, ¿no? Porque hacer un colgante pues es como más rápido, ¿no? Más fácil.
no tiene tanto problema porque no tienen por qué ser iguales y no hay dos piezas, sin duda. Pero bueno, también es un reto, ¿no? Vamos a doblar aquí. Vamos a doblar aquí. Hacemos aquí el engarce. Pues ya lo veo yo más o menos los dos iguales. Tenemos dos formas de terminar esta estructura. Una sería enganchar directamente este alambre y otro sería engancharlo con un alambre fino. Yo en mi caso voy a usar este mismo alambre. Voy a usar este mismo alambre que parte del cuerpo, para engancharlo aquí, que con una vuelta pues más o menos tiene suficiente. Pero no cortéis tan justo si hacéis esto, porque si no os va a costar doblarlo, no porque sea duro, sino porque claro, eso es 0,8 milímetros. Y va a quedar aquí muy bien cerrado. Vale, cortamos aquí. Y ya podemos aquí apretar con el alicate de punta plana. Esto nos va a permitir ya que la luna se quede fija, que no haya ningún problema a la hora de que no se desmonte ni cosas raras. Bueno, pues esta sería la cara vista. Vamos a hacer lo mismo con el otro pendiente. Cerramos un poco más aquí la argollita y listo. Pasamos por el interior del hueco. Fijaos que nos ha hecho falta este tramo de más, ¿eh? Que además ahora lo vamos a utilizar. Nos ha hecho falta porque si no, pues como que no se puede manejar. Bueno, hay gente muy fuerte, ¿no?, que puede cortar la medida exacta. Yo no, en mi caso no. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Si esto os cuesta mucho trabajo, pues cortáis y lo enrolláis con un alambre fino y fin. Ya no hace falta más. Pero si podéis utilizarlo porque os sobra, porque os queda largo, pues bueno, así va a quedar mucho más fuerte, ¿eh? Bueno, pues le damos aquí una vuelta más para que quede igual que el otro.
Os voy a dejar también me preguntáis mucho por el alicate de corte, que estoy harta de usarlo, pero bueno, os voy a dejar también el enlace. Pero realmente lo hay en todas las tiendas, ¿eh? En esta desde luego no es nada caro, ¿eh? Amazon lo que pasa es que te lo sirve antes. No sé cómo irá el correo ahora mismo en vuestros países, dejadlo en comentarios. Aquí ya va medio regular. Aquí ya va medio regular, antes iba fatal. Antes iba fatal. Aquí ya está un poco mejor. Pues va como el virus. Mientras peor va el virus, peor va todo. Lo que sí os recomiendo, y os lo repito de nuevo, tiren el paquete, ¿eh? Tiren el paquete de correo el exterior. Por las tiendas no tiene problema, por lo menos las que yo compro no tienen problema. Está higienizado, pero sin embargo, pues el paquete exterior, pues como que sí, ¿eh? Que yo no sé el correo de vuestros países, pero el de aquí es, no quiero decirlo muy fuerte, es un mojón, vamos. Es una mierda, vamos, que no van a desinfectar nada ni nada, ¿eh? No sé cómo está el de vuestros países, pero aquí no lo van a desinfectar. Así que el paquete de fuera hay que desecharlo, ¿eh? Y luego ya tranquilamente lo de dentro no hay problema ninguno. Se saca de su paquete y listo. Bueno, vamos a acabar aquí de ajustar. Tiene que estar ajustadito para que no vaya patinando. Así que aquí lo terminamos de poner bien. Las vueltas y todo. Bueno, ya tenemos las bases de la luna. Esto es, la base es algo muy importante, ¿no? Hay lunas por ahí muy bonitas, muy bien hechas, pero si tienen la base mal, pues queda, sinceramente queda horrible, ¿no? Y no sería la primera que vemos así, ¿verdad? Que muchas de vosotros me habéis enseñado alguna y es una lástima porque están muy bien elaboradas, pero la base está muy, muy mal, ¿eh? Si eso ocurre, bueno, pues empezad de nuevo, hombre. No seáis insistentes en querer aprovechar una pieza por un pedacito de alambre y quedar luego tan mal, ¿no? Hasta la vista de los demás y ante los clientes. Bueno, aquí ya está esto bien ajustado, un apretón más y listo. Ya os digo que esto es lo más entretenido, sin duda, ¿eh? Ya tenemos dos bases prácticamente muy similares, igual no porque no somos la fábrica, pero bueno. ¿Qué nos queda? Estos alambres los vamos a apartar porque nos van a servir, aunque tengo un trozo por ahí también. Nos van a servir para colgarle luego un abalorio en cada lado. Y vamos a usar estos más largos. Este no vale, está muy machacado. Estos más largos los vamos a utilizar para colocarlos una guirnalda en el centro de la luna. Vamos a seguir comprobando que todo está bien, vale. El pico, bueno, hacia adentro o hacia afuera. Yo lo voy a dejar hacia adentro. Puede ser simétrico o asimétrico. De las dos formas os va a quedar muy bien. No por ser simétricos os va a quedar más bonito. Ni asimétrico mal, ni... No, va a quedar bien de todas las maneras. Eso es cuestión de gusto. Bueno, pues vamos a utilizar una de estas bolitas. Y más o menos por el centro, que no tiene que ser exacto, vamos a ir doblando un alambre y el otro bordeando la bola. Van a ir en la misma dirección, ¿de acuerdo? Como las agujas del reloj, así en la misma dirección. Este es
el alambre este. Está muy bien, está bien. Yo no le veo pega ninguna. Ya os digo que, a ver, ¿cuántos metros trae este? Vale, ni lo pone. Bueno, yo os lo dejaré en la descripción y demás. Este trae 8 metros. Bueno, pues vamos enrollando aquí en una dirección y en la otra. Si vemos que se monta, pues nos ayudamos del alicate de punta plana. Y con este, pues igual. Tenemos dos vueltas por cada borde del abalorio. Yo creo que es suficiente para colocarlo aquí en el centro. Sí, nos viene muy bien aquí, estupendo. Tiene que quedar así un pelín abierto porque luego vamos a usar el alambre fino para fijarlo a la pieza. Vamos a hacer lo mismo con el otro pendiente. No, ojalá que haga muchas lunas, me la envíen en blog, esté muy bonita, yo pueda presumir de ella y a ustedes les sirva también que esté en mi blog, pues para venderlas, ¿no? Siempre con vuestro nombre la fotografía. Si está mal, no, ¿eh? Mandarme cosas bien hechas, bien hechas, y no me refiero a que tenga una marquita, un pequeño doble, no, me refiero a la estructura, que no se vaya a desmontar, que no se vaya a desmontar. Eso es lo más importante de un diseño, eso es lo más importante de un diseño. Lo demás, bueno, está bien, pero luego ya empieza a ser cuestión de gustos. Y que sean los dos pendientes iguales, claro. Más o menos iguales. Bueno, pues estamos haciendo lo mismo que en el otro lado. Yo voy tapando con el dedo porque no tengo más remedio para bordearlo. Este igual. Le hemos dado dos vueltas, ¿verdad? Hasta llegar aquí al cabito. Al agujerito, pues con el otro hacemos lo mismo. Bueno, el alambre bueno, muy muy maleable, ¿eh? Eso me gusta porque no te va a lastimar. Ya os digo que lo que yo he hecho ha sido por comodidad también, ¿no? Que tampoco es algo indispensable de atarlo así, de ese modo podéis usar uno más fino sin más. Bueno, pues vamos a observar aquí los dos abalorios, ¿de acuerdo? Ya sabemos que tenemos que colocarlo así porque nuestras lunas van así, ¿vale? Lo podemos amarrarlo ya en el centro o podemos hacer primero un caracolillo, una espiral plana, y atarla a pieza entera. Bueno, va a ir así, de acuerdo. Vale, pues esta va a ir enrollada para acá. Vale. Esta va a ir enrollada para acá y esta para acá. Enrollamos. Si vemos que queda muy largo, pues desmontamos el caracol y punto. Esto es un diseño, es un prototipo. Eso quiere decir, yo antes no he hecho otro. Luego las medidas no van a ser completamente exactas. No van a ser completamente exactas, ¿eh? Fijaos cómo voy a hacer el caracol cerrado. Doy un poco la vueltecita por aquí.
corto, sigo enrollando y voy ajustando, ¿veis? Y así es como queda cerrado, completamente redondo. Yo lo suelo hacer abierto, depende para qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, ya sabéis también hacerlo así cerradito, que no está de más saber hacerlo. ¿Os gusta este alicate? No, bueno, no pasa nada, se puede sustituir por este en este caso, ¿eh? Es que como yo tengo ese de lateral, pues es una tontería, ¿no?, que use otro y que esté cambiando. Bueno, pues enrollamos aquí y con el otro lado igual, pero en la otra dirección, ¿de acuerdo? El alambre parte hacia arriba, pues nos lo vamos a llevar hasta nosotros. Y voy a hacerlo del mismo sistema. Voy a enrollar un poquito, corto, y esto me va a ayudar a que la espiral esté más cerrada por el centro. Ya sabéis cómo se llama este alicate, ¿no? De más, ¿no? Alicate para cerrar. Ojo, repito, cerrar arandelas. Es un alicate de mecánica. Os vais a encontrar que tienen un escaloncito aquí en las puntas. Eso quiere decir que tenéis que llevarlo a un herrero, a un carpintero, a un profesional que os lo adapte a joyería. Por eso os digo que no es necesario. Que no es necesario para nada, ¿no? No es necesario, me parece a mí. Bueno, pues ya vemos aquí cómo va quedando. Ya sabemos que, por ejemplo, este tenemos que enrollarlo un pelín más. Lo mismo da para una luna que para otra, ¿no? Para que quede inclinado. Para que quede inclinado. Pues este tenemos que desenrollar un poco. Y ya vamos viendo a ver la inclinación. Tengo que cogerlo en la mano, si no. Ya está, ya tenemos aquí el huequito también para atarlo con el alambre. Y este lado lo vamos a enrollar un pelín más para que acople en la puntita de la luna. Abrimos aquí. Por eso no me gusta cerrar en el interior las espirales. Luego cuesta trabajo de hacer ciertas cosas y manipularlo. Bueno, pues ya tenemos aquí una de las decoraciones de la luna terminada. Lo vamos a hacer la otra exactamente igual. Estaba ahí para este. Como ya tenemos las dos terminadas. Como ya tenemos las dos terminadas, pues vamos a fijarnos muy bien. Vamos a fijarnos muy bien para que queden asimétricas, o sea, así. Luego esta va a ir aquí para arriba. Esta es la parte de arriba. Podéis hacer otro tipo de decoración en el interior, pero ya os digo que es importantísimo que la luna esté
las dos iguales, que tenga una curva que esté bastante derechita, y no ahí toda abollada, porque queda muy feo, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo aquí. Vale, es aquí, de esta manera, de acuerdo. Que tenemos que enrollar un pelín más. Abrir aquí. Y aquí, para tener el huequito para enrollar. Ya tenemos aquí la otra guirnalda de la otra luna. Pues nos queda la de abajo. La de abajo, que va a ir del mismo modo. Ya podía cortarle el vídeo, darle a cámara rápida, ¿verdad? De momento no me da la gana. Luego ya, más adelante, veré qué hago. Porque veo que veréis los vídeos en 5 minutos. O sea, que yo podía hacerlo en 5 minutos y... probablemente ni veis nada, ni os enteráis nada de nada. Pero realmente en ciertas cosas no se aprenden, porque ya nos hemos convertido en consumidores de vídeos. Vamos, vemos uno, vemos otro, y realmente no vemos absolutamente nada. Luego dicen, no me salen. Bueno, no te sale. ¿Y la has visto? ¿La has visto? ¿La has oído? ¿Haz algo? ¿La has leído por lo menos? No, pues tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Y ver un par de vídeos cunde más que ver 10 a pedacitos. Incluso está bien que corrijáis los errores vosotros mismos. Y que lo mejoréis. Eso siempre me alegra mucho. Que lo mejoren, ¿eh? Que lo mejoren siempre. Bueno, vamos a ir colocando aquí, ahí va, para ir viendo cómo van quedando iguales. Hasta ahora fácil, ¿no? Cuestión de tiempo, yo lo estoy haciendo bastante lento, ¿no? Para que os enteréis bien y demás. Bueno, esta es la parte de arriba, ¿sí? Vale. Esta es la parte de arriba, pues aquí tenemos que enrollar un pelín más en la de abajo para que queden lo más igual posible. Sí, más o menos ya están igual. El siguiente paso es tirar para acá un poco, ¿veis? Para que quede aquí abierto, y luego desde el centro tiramos hacia ese borde para que quede ahí un hueco. No debería de hacer esto, pero bueno, lo voy a hacer porque la punta es muy finita. No lo hagáis, ¿eh? No hagáis cosas raras. No lo hagáis. Bueno, vamos a mirar otra vez que estén, ahí va, lo más similares posible. ¿Veis? Que las guirnaldas no están completamente simétricas al pendiente, sino que han quedado un pelín dobladas, ¿no? Pues esta va a ir aquí y esta aquí. Y esta aquí. Y ya iremos colocando, conforme vayamos viendo, vamos colocando en el sitio. Aquí voy a enrollar un pelín más. Ya os repito que no hace falta que esté completamente pegado al centro, ¿eh? Puede sobresalir un poquito. Y ahora sí vamos a usar el alambre fino, el alambre de 0,5 milímetros de diámetro. Vamos a buscar el cabo del principio aquí
Bueno, pues a ver, pregunta, ¿cuánto corta? ¿Cuánto corta? Bueno, aquí hay 20 centímetros, ¿de acuerdo? Por deciros algo. Por deciros algo, hay 20. Y vamos a ir enrollando aquí y aquí. Yo primero que nada voy a enrollar el centro para luego poder guiarme y acabar esto mejor. Así que me la voy a llevar al centro y voy a traspasar por aquí con el alambre finito, cosiendo aquí en el borde, dando unas vueltecitas. Podéis dar vueltas por el borde entero, pero yo considero ya que con la decoración que tiene, ¿no? Con esta guirnalda no es necesario, ¿eh? Si hago un colgante, acabo antes, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero que aprendáis a hacer los pendientes porque el colgante es mucho más fácil y lo vais a encontrar en muchos más vídeos por ahí, ¿no? Los pendientes hay que irlo haciendo uno y el otro correlativamente y tienen que ser obviamente lo más iguales posibles. Bueno, aquí ya está. Vamos a dar un tironcito del alambre, otro. Juntamos aquí las vueltecitas. Cortamos. Este hacia la parte de atrás. Y este también aquí a la parte de atrás. Y listo. Vamos a meter hacia adentro los poquitos. Y ajustamos bien con el alicate plano. ¿De acuerdo? Si vemos que se dobla o algo, bueno, no se preocupe, luego lo arreglamos. Lo importante es que quede ahora mismo bien encajado, ¿de acuerdo? Porque podemos seguir luego enrollando las espirales sin más. Eso es lo importante ahora, que quede bien encajado. Bueno, ya tenemos este lateral, pues vamos con el otro. Para eso voy a usar pues el mismo alambre. Una vuelta más, no es necesaria tantas vueltas como en el otro lado, ¿no? Porque la curva interior es menor. Pero vamos a darle aquí una más. Listo, y cortamos. Ajustamos bien las vueltas, ahí a su sitio, y nos queda ya colocar estas guirnalditas también pegadas del mismo modo. Esta es la que se movió antes, bueno, pues vamos a enrollarla mejor. Aquí, para que quede mejor sujeto.
Listo. Enrollamos con el otro alambre. Ya vamos a aquí hacerle de nuevo el huequecito, que sea de tanto tocarlo. Listo. Bueno, yo creo que aquí con tres vueltas tiene más que suficiente, ¿no? Voy a dar una más y cortar por el interior. Si hacéis la luna más grande, os va a costar menos tiempo, sin duda, ¿no? Y si es un colgante, pues menos, ¿no? Pero sí, pequeñitas, pues quedan como muy bonitas, ¿no? Ya está. La cortamos aquí. Cortamos aquí y listo. Hemos dado aquí cuatro. Bien. Este sí ha quedado muy bien aquí acoplado, ¿eh? Ha quedado muy bien acoplado. Ahora sí podemos tirar para acá. De esto no lo hagáis, ¿eh? Yo tengo ahí un alicate fino que vale para lo mismo, pero bueno, no presionando no tiene por qué pasar nada. Pero no está bien, ¿eh? Lo que estoy haciendo está muy mal. Bueno, pues ahora aquí en el otro ladito. Que aquí ya pues va a necesitar muy pocas vueltas, ¿no? Porque prácticamente ha quedado ya muy bien acoplado y no va a necesitar muchas vueltas, ¿no? Luego cuando hagáis la otra, pues bueno, podéis ir contando las vueltas que habéis dado o fijaros, ponerla al lado sin más y ya se ve. Bueno, pues esta con 3, por la inclinación y por el sitio donde está, tiene bastante. Y esto nos va a servir para dar las vueltas también abajo, al menos una de ellas. Listo, aquí presionamos un poquito, colocamos bien el caracolito y fijaos, a ver, me voy a llevar para acá un poco, fijaos que aquí ha quedado aquí muy levantado, ¿no? Pues tenemos que enrollar un pelín más, levantamos el alambre y enrollamos un poquito más.
para que quede mejor acoplado a la curva. Ya está. Ya tenemos aquí el otro hueco para enrollar. Vamos a dar la misma vuelta que aquí, ¿de acuerdo? Para que se vea lo más armónico posible. Aquí hemos dado 4, pues vamos a dar 4 igual. Aquí. Y listo. Estamos. Y vamos hacia el otro lado. Vamos a meter los piquitos bien, aunque han quedado muy bien acoplados, ¿eh? Vamos hacia el otro. Este lado ya no es necesario enrollarlo, así que para qué vamos ahí a montar tonterías, ¿no? A perder el tiempo. Porque como el disco es muy grande, muy compacto, porque al darle la forma pues ha variado el tamaño, pues va a quedar así bien. Entonces yo voy a hacer el enrollado del otro pendiente y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vaya. Bueno, ya he enrollado los dos pendientes. Estaba probando yo esta bola, la veo muy grande, la voy a dejar para hacer un colgante, estas dos para hacer un colgante a juego con los pendientes, y voy a poner una pequeñita, o sin ninguna también está bien, no tenéis por qué colocarle ninguna para los ríos, solo en el centro y ya está más que decorada. Y le voy a poner una blanca porque es mucho más discreta, que es también de ojo de gato, 4 milímetros, 6 milímetros. Ya os dejaré en la descripción todos los materiales, enlaces de compra, todo lo que queráis, para que no estéis siempre preguntando dónde hay esto, dónde lo hay otro, que no sé qué os pasa, porque luego os dejo los enlaces y no parece que os sirva, ¿no? Incluso os he dejado de Amazon y de otros sitios, ¿no? Yo no tengo interés en que compréis en ningún sitio en concreto, sois vosotros mismos los que me preguntáis muchísimas veces por privado, por enlaces y por ciertas cosas que además algunas son muy extrañas, ¿eh? Algunas son muy extrañas, no voy a decir qué para que no se enfade la que es, pero algunas cosas que me pedís son muy extrañas, que yo no sé realmente para qué lo queréis. Empezáis a dar miedo a veces. Bueno, vamos a ponerle sus 7 y ya va a estar terminado. Ahí va. Nuestros pendientes de media luna, muy muy decorados, casi que le sobraría el abalorio, ¿verdad? Pero bueno, puesto quedan muy bonitos. Puesto en el cabello quedan muy bonitos. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita desplegando el menú en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.